El tema de la regulación del autotransporte turístico en Quintana Roo es un trabajo constante, apuntó Fernando Escamilla Carrillo, secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo. Recordó los incidentes registrados el año pasado en que taxistas obstruyeran las vías de comunicación en la carretera a la altura de Puerto Morelos, obligando a bajar a turistas que se transportaban en unidades con placas de concesión federal, puntualizando que día con día se sigue al pendiente de este proceso oficial de regularización. Va a tener que seguir atendiendo cotidianamente. Hay una gran competencia que se da de los distintos prestadores de servicios de transporte, pero también hay un marco normativo que fija lo que es el transporte federal, el transporte estatal y también pues, hay una normatividad municipal. En ese interludio, en un lugar tan competido, tan demandado, pues surgen las necesarios a veces, e innecesarios, conflictos, ¿no? Y bueno, pues nos toca a través de nuestra Dirección General de Transporte, el contador Cetina, pues entrar a mediar o en algunos casos aplicar también la ley en situaciones que se han tratado de dar. Apuntó que el gobernador ha instruido privilegiar mucho el diálogo en este tema, no solamente entre transportistas competidores, permisionarios o concesionarios, sino también entre los distintos actores empresariales. Esto por las necesidades, por ejemplo, de los clubes vacacionales o los hoteles que requieren servicios de una determinada manera por parte de los prestadores de servicios de transporte. Ha habido una enorme cantidad, hay un despliegue muy fuerte también, se han establecido canales a través de la Contraloría, así como de Clara 01800 para las denuncias, ¿no? Y bueno, nosotros consideramos que toda esa situación, además de una supervisión muy estricta cada día a los inspectores, ¿no? Pues debe de ir paulatinamente estableciendo un mejor orden y una mejor eficiencia en el tema de lo que es la regulación del transporte. Señaló que punto importante de estas acciones es también que no se vea afectada la imagen y reputación de Cancún como destino turístico. Es correcto y eso lo que se requiere mucho es privilegiar también la sensibilización hacia los actores de prestadores, de que no estén dirimiendo sus diferencias en el marco de actuaciones de ese tipo.